Dímelo, mi gente. Saludos, Dios le bendiga mucho. Aquí estamos, Pensilvania, tempranito en la mañana. Aquí nos están descargando una caquita de cogiendo, este Carolina. Y no, de un amigo, un suscriptor que se llama Frank, que vive en Venezuela. Y me llena de orgullo el que me pudiera mandar este video, que él quisiera enviármelo. Y yo quiero hacerlo partícipe. Porque este muchacho está aprendiendo a manejar en su país, Venezuela, con su papá. Su papá es camionero. Como él le dice, está guiando la gandola, ¿no? Allá en Venezuela. Y me llena de orgullo eso. Él tiene aspiración de ser camionero algún día y todo eso bien chévere. Y que lo pueda hacer con su papá y que estas tomas su papá las pueda grabar. Y yo pueda dejarlas plasmadas en mi canal para el día de mañana, ¿eh? Para el día de mañana otra persona. Me da la que me llena de orgullo. Yo hubiera querido que mi viejo me hubiera enseñado a guiar a mis camiones y poder tener esa experiencia. Hoy en día poder montarlo aquí y andarlo por la 57 conmigo. Ahí se me dio un poco el teléfono porque ya empezaron a descargarme. Esta gente abre a las 8 y a las 7 y media están en el portón. Rápido. Pues de verdad que sí, me llena de orgullo eso, así que vamos a seguir. Estado Guárico, hacia Valencia, Carabobo. Sigo en mi clase de manejo, hermano. Más nada, mi gente, aquí esperando que nos carguen. Aquí en Pensilvania, así que vamos a ver, estamos cargando comida de perro para llevarla a Ocala, Florida, así que vamos a ver si esta gente avanza. Vamos pesadito para allá abajo, estamos acá en el I-80 en Pensilvania, para dejar eso allá, así que además nada, nos descargaron rápido el Monster, por lo menos por esa parte, y esperamos. El Monster me lo descargaron como a las 7 y pico de la mañana y esperamos hasta las 3 de la tarde y agarramos esta. Aquí estamos ya en puerta y entonces de aquí salimos por ahí para abajo, si Dios lo permite. Pero ahí les voy a mostrar parte de un video llegando aquí a este lugar. A 2 millas antes de la salida para llegar aquí. Hay una pesa y estaba abierta, el DOT estaba parando y ya saben a quién agarraron, así que ahí les voy a mostrar parte, no puedo grabar mucho, pero pues de la inspección o del oficial, porque me hizo inspección full de todo el camión, completo todo, así que vamos allá para que vean. Del DOT, mi gente, me tocó, vamos a ver qué pasa ahora. Hasta debajo del troll, loco, es de bien. Al momento no he encontrado nada. Vamos a ver, llegando la coma esa de adelante me puede fastidiar. Ojalá que no la mire. Dímelo, mi gente, buenos días, ya estamos aquí, ya llegamos con la comida de perro. Dieron la puerta 101 y otro dispositivo para comer. Ahí vamos a llevar el caballo para la puerta 101. Está aquí cerquitita y no es más nada, hay de otra. Así que vamos a seguir con esto. Vamos a romperle el seal. Este sitio es nuevo aquí. Ahí está, afuera el seal. Está
Estamos por aquí. A ver si estamos en Huey de Ocala, Florida. Pero nuevecito. Nuevecito el sitio. Ya nos apoyen a las 7 de la mañana. Rápido, esa gente nos dieron puerta. ¿Verdad? El caballo. Vamos allá. Está, mi gente, ya estamos en puerta. Puerta 101. Lo que no han puesto todavía la luz roja. Empezar a descargar. Así que vamos a esperar aquí un ratito. Gracias a Dios. Miren ahí qué lindo, miren. Qué chulo están los dos. Un Peterbilt 389 y un Freightliner. Están bien bonitos los dos. Chulo, chulo, chulo. Están posando los dos ahí, uno al lado del otro. No hay de otra. Ahora vamos a esperar aquí que esta cosa suene. Y ya estamos ready. Así que... Saluditos, mis amigos. Les habla Keyboard Trucking reportándose desde los bases de la comuna de Pudahuel, Santiago de Chile. Acá me voy a incorporar ahora a la autopista Vespucio Norte, Américo Vespucio. Las 5-7 de Chile. Bueno, quisiera enviar un saludo para los cuatro fantásticos, los cuales son Paco Chanel, Ulises el Zorro, Quero Torres y Quiruchillo Chanel. Y muchas gracias por transmitir el Tijuana Truck Show o desfile de camiones de Tijuana, Baja California. Muchas gracias por transmitirlo. Quisiera enviarle un cordial saludo a mi brother Víctor Robles y a su amada esposa Tiffany Robles. Un gran saludo para ustedes, se les quiere desde acá de Chile. Acá pueden observar la panorámica. También quisiera enviar un saludo cordial a Alex Elderi, Alberto de LR Vlogs, El Oso Negro, 1028 Solitario. Quisiera agradecerte, Jonas Vidal, por enviarme los videos de tus troques, tanto del Peterbilt 379 como el del Freightliner XL, del cual soy muy fanático de ese modelo de camión y te lo agradezco. Un saludo para el Encapuchado y sus secuaces. Un cordial saludo también para Rosario Abaya y Salvador Bravo, quienes hicieron posible los corridos de los troques youtubers. Muchas gracias a ustedes por su excelente composición. Un cordial saludo también para Troquero Romero. También un saludo para el señor Juan Aviña y Manuel Aviña de Aviña Trucking. También un cordial saludo para Ortiz Trucking hasta Morelos, México. También un cordial saludo para Adrián Burgos hasta República Dominicana, seguidor de los troques youtubers. Bueno, amigos, me despido. Un cordial saludo a la distancia para toda la troca audiencia y los troques youtubers en general. Y gracias por el apoyo a los canales de los troques youtubers, dejando su buen like y sus comentarios. Chao, mis amigos. Keep on trucking al volante, sembrando el terror en las 5-7 de Chile. Gente, eso es todo. Estamos aquí esperando todavía. Nada ha pasado, así que... Y hoy es viernes, que tenemos que avanzar para descargar rápido y salir, porque aquí en Florida no se consiguen muy buenas cargas secas y mucho menos un viernes. Así que vamos a ver si avanzan. Ahí vieron el videito de mi amigo, ¿no?, de Venezuela, bien contento por esas tomas y que él haya querido compartírmelas. De verdad que sí, que se lo agradezco mucho. Vieron parte ahí, pues, de lo del oficial, no pude grabar mucho, ustedes saben cómo es. Aparte, al otro lado ahí había también oficiales también, así que no podía grabar mucho ahí, pero salimos bien, gracias a Dios. Todo bajo control con el Whitehall, por eso siempre estoy encima de este camión, porque no le encontraron nada, absolutamente nada al Whitehall. Todo estaba
en perfecto orden. Entonces, eso, y también Keep Trucking también. Alvarillo me mandó ese videito desde Chile también. Él lo subió en su página también de YouTube. Y me pidió, por favor, que si lo pueda compartir aquí en el de nosotros. Manda saludos a todos los muchachos y eso. Entonces, siempre es bueno apoyarlo, ¿no? Otro muchacho que quiere ser camionero allá en su país, Chile, y lo está haciendo con camiones pequeñitos, ¿no? Entonces, a lo que puede manejar ya un 18 wheel. Así que, mi gente, les manda muchas bendiciones a todos. Saludos, gracias por el apoyo. Oh, ya me llegaron las camisas, ya llegaron. Así que ya vamos a estar haciendo los envíos. No las he visto, no puedo llegar a mi casa. Pero lo bueno es que ahora cargo, ahora cuando salga de aquí busco una carga y cargo el lunes Labor Day aquí en Estados Unidos. Entonces me voy para mi casa otra vez, así que yo cargo más tarde y vuelvo. El fin de semana pasado estuve en mi casa desde el jueves, si se recuerdan, hasta el lunes que salí, y ahora cargo ahora, subo a mi casa también otra vez. Y entonces me voy el lunes, que es Labor Day, para entregar el martes. Así que voy a estar este fin de semana también otra vez en mi casa. Así que nada mejor que trabajar en Gabor's Trucking. Así que, mi gente, están buscando nuevos choferes. La compañía también, así que abajo les voy a dejar la descripción. Ellos han ido sacando camiones de los que han ido comprando. Entonces han podido ponerlos a trabajar. Y nuevamente pues necesitan camioneros. No sé cuántos. Pero ahí les voy a dejar la descripción para que llamen Gabor's Trucking y llamen. Si tienes CDL y tienes algo de experiencia o no, anyway, llama y mira a ver con ellos a ver qué solución puede haber. Así que un abrazo, se les quiere. Seguimos apoyando a los nuevos camioneros. Echen hacia adelante los que están en la escuela. Éxito pronto con su CDL. Y estamos hablando en el próximo video, mi gente. Chao.